Mostaldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina hegoaldeko tren saihesbidearen inpaktuari eta beste tren azpiegitura batzuekiko konektibitateari buruz. Becerra jauna, zurea da. Ni esker, Tejeria Andrea, Tapia Andrea, lehendakari, egunon. La variante sur ferroviaria es una infraestructura que se planteó hace más de 20 años, señora Tapia, que ha sufrido diversos retrasos y modificaciones a lo largo de todo este tiempo. Su objetivo era agilizar la salida de las mercancías por ferrocarril desde el puerto de Bilbao a través de un trazado alternativo al de la red ferroviaria actual de Adif para evitar el tránsito de los convoyes por los núcleos urbanos de Ezkerraldea y Meatzaldea. Visto desde ese punto de vista, no cabe duda de que la variante sur es una infraestructura interesante por dos motivos. Uno, porque, como he dicho, evita el tránsito de convoyes de mercancías por el centro de los núcleos urbanos, con la consiguiente reducción de molestias, ruido y riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas, y, por otra parte, porque permite trasvasar las mercancías de la carretera al ferrocarril, que debe ser una tendencia que se debe convertir en uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático en el ámbito del transporte. Sin embargo, el proyecto presentado en 2015 por el Ministerio de Fomento adolecía, por un lado, de una importante falta de información a la ciudadanía y suscitó una enorme cantidad de quejas y alegaciones por los impactos sociales y ambientales que comportaba. El pasado mes de marzo, usted, en representación del Gobierno vasco, anunció un acuerdo con el Gobierno central para retomar las obras de la citada infraestructura que se ejecutarían en dos fases. Por un lado, la fase 1, Santurtzi-Olabeaga, y, por otro lado, la segunda, hasta Basauri. Con posterioridad, el 23 de mayo, el Consejo de Gobierno del Gobierno vasco ha dado el visto bueno a la firma del convenio con el Gobierno de España para la construcción de la citada fase 1, cuya financiación será asumida por el Gobierno vasco y liquidada con cargo al cupo. Ahora bien, antes de la firma del citado convenio, desde el Carrequín Podemos hemos pedido su comparecencia porque el proyecto nos suscita diversas cuestiones e incógnitas y que creemos que son importantes y a las cuales le quería interpelar. Respecto a la tramitación administrativa, el proyecto presentado por el Gobierno central en 2015, como le he dicho, suscitaba un gran número de quejas y alegaciones que aún no han sido respondidas por el Ministerio de Fomento. Entonces, en ese sentido, no parece lógico que, alguien, no sé si el Gobierno vasco o el propio Ministerio, no retome las obras sin antes haber dado una adecuada respuesta y solución a esas demandas de la ciudadanía, que no solamente las presentó la sociedad civil, sino también las instituciones de la margen izquierda. Y, por otro lado, tampoco parece razonable que se firme el convenio con el Gobierno de España sin antes haber hecho una valoración de las mejoras y cambios que precisaría el trazado para minimizar el impacto social y ambiental de la infraestructura. Desde el Carrequín Podemos, obviamente, defendemos el derecho de la ciudadanía afectada por la infraestructura a tener una respuesta satisfactoria a sus demandas de información y a sus quejas y alegaciones. Porque, como he dicho, no solamente fueron presentadas por particulares, sino por asociaciones y entidades de la sociedad civil y también por gran número de administraciones locales. A este respecto, cabe decir que usted, en los pasados meses, ha tenido una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, pero de esa reunión apenas trascendió información que no fuera respecto a la financiación del proyecto y no tanto respecto al trazado definitivo de la variante sur ni sobre los detalles del proyecto. En cualquier caso, sea cual sea el trazado final, desde el Carrequín Podemos propugnamos que el impacto social y ambiental obviamente sea el menor posible y que sean atendidas las demandas y alegaciones presentadas en su día. Y que también se haga lo posible por fomentar la participación vecinal y social en la búsqueda de soluciones. Y en ese sentido, le quería preguntar, obviamente, si va a dar su departamento, va a ser su departamento quien dé contestación a las quejas y alegaciones presentadas en su día y si nos puede decir si adoptarán las medidas que sean necesarias para reducir el citado impacto social y ambiental antes de la firma del convenio. Porque si me centro en lo relativo al impacto social y ambiental, bueno, es evidente que la mayor parte de los impactos se produce en el municipio de Baracaldo, que es el tramo donde la variante sur discurre a cielo abierto. Pero aparte de estos impactos sociales y ambientales, hay un impacto diferente, que es el impacto que acarrea o que inducirá la variante sur cuando entre en funcionamiento, en aquellos tramos donde la red ferroviaria de Adif no está soterrada a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque, según el proyecto presentado en 2015 por el Ministerio, la entrada en funcionamiento de la fase 1 de la variante sur conllevará un incremento considerable del tráfico de mercancías, estimado en un aumento desde 19 trenes diarios hasta 72 en ambos sentidos de circulación. Claro, este aumento de tráfico ferroviario
va a ser un problema muy serio en aquellos tramos que discurren al aire libre, en barrios de Bilbao como La Beaga, La Peña y Abusu, pero también en todo el término municipal de Basauri, desde El Calero hasta Uriarte. Sabemos que para el caso concreto de La Beaga usted ha negociado con el alcalde de Bilbao, una vez más los privilegios de los despachos, la instalación de un falso túnel en la línea de Adif a su paso por La Beaga, como digo. No nos parece mal esa solución, si es cierta, si no fuera porque va acompañada de una falta de respuesta a todo el resto de alcaldes de la comarca y a todas las instituciones de la comarca que no han recibido el mismo trato que Bilbao. Pero en este punto también vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad que no nos suelen reconocer ustedes como oposición y queremos plantearle una alternativa. Y es la posibilidad de solucionar la problemática que se va a plantear en esa línea C3 a través de la utilización como alternativa del túnel de acceso de la Y vasca al municipio de Bilbao. Creemos que de esa manera se evitaría el tránsito de convoyes de mercancías al aire libre por las inmediaciones de los núcleos urbanos entre La Peña y Basauri, que es realmente lo que la variante sur pretendía en su día hacer para la margen izquierda. Creemos desde el Carrequín, sinceramente, que esta alternativa podría ser viable si se conectase el túnel de acceso de la Y vasca a Bilbao por ambos extremos, por un lado por el túnel de Cantalojas y por otro lado junto al viaducto de Zarátamo. Si además se acompaña esa conexión con el equipamiento, con un tercer hilo del túnel de la Y vasca, permitiría además el tránsito de convoyes de mercancías de ancho ibérico y europeo por su interior. Y eso significaría, y esto sí es realmente importante, que la variante sur estaría conectada no solamente con la red ferroviaria de Adif, sino también con la de la Y vasca, y que esa conectividad nos permitiría sacar las mercancías por ambos anchos de vía, por un lado hacia Europa a través de la Y vasca y por otro lado hacia la península a través de la red ferroviaria de Adif. En resumen, la postura del Carrequín Podemos frente a la variante sur ferroviaria es de un apoyo crítico, sustentado en tres pilares. Uno, que es evidente la necesidad de evitar el paso de los convoyes de mercancías por los núcleos urbanos, pero por todos los núcleos urbanos, no solo los de la margen izquierda. Dos, que hay que conseguir a toda costa que el impacto social y ambiental de la infraestructura sea el menor posible, especialmente en el municipio de Baracaldo, que es donde es mayor. Y en tercer lugar, hay que conseguir que la nueva infraestructura sea complementaria con las dos infraestructuras que se pretende tener, una ya existe, que es la de Adif, para que pueda justificarse plenamente su viabilidad económica y social. Muchas gracias.